Pues estamos aquí con Joaquín Portero de Restaurante Casa Gaby. Joaquín, ¿cómo va la feria? La feria estupenda. Empezamos el viernes con mucha afluencia. Hoy mediodía lo mismo, con mucha afluencia. La gente se vuelca de Montilla y la verdad que muy bien. Ahora se abre a las 9. Correcto. ¿Hasta qué hora vais a estar? ¿Hasta qué hora vais a estar aquí sirviendo comida? Desde las 9 hasta las 2 de la mañana. ¿Qué comida pone Casa Gaby? Pues hemos traído unas poquitas tapitas de Casa Gaby, de Restaurante Gaby. Hemos traído unos rollitos de secreto a baja temperatura. Hemos traído también una brocheta de cerdo ibérico. ¿Podemos pasar por supuesto. Tu cocina? Por supuesto. ¡Guau! Aceite de oliva. ¿Esto qué es? Estos son unos montaditos que hacemos con solomillo, ¿vale? Un solomillo que está súper tierno. Le echamos también una mayonesa que hacemos casera con aroma de humo y jugo de carne. Madre ¿de acuerdo? Mía. Acompañado con unos pimienticos fritos de aquí de la tierra. ¿Desde qué hora llevas aquí preparando pues esto? Llevamos toda la mañana preparando las cositas y demás, reponiendo, porque el mediodía se ha dado bien. Hemos estado haciendo también paellas, que las hacemos bastante en el restaurante. Hacemos paellas terminadas al horno. Entonces, Joaquín, aquí se ha podido comer desde una carnecita a una paella. Una paella, una brocheta de cerdo ibérico, aquí tenemos los rollitos también de secreto, las patatas bravas que las hacemos asadas con sus salsas también caseras. Cocina casera también podríamos decir. Casera, sí. Joaquín, ¿con qué bodega trabajáis vosotros? Trabajamos con Bodegas Maillo. Sí. Que tenemos aquí los frisantes que nos han traído un frisante que está bien rico, y después tenemos los rebujitos, tienen un rebujito clásico, después tienen uno de fresa, pues han traído uno nuevo también, es azul con un sabor como a cereza, la verdad que... Joaquín, este azul es el que está haciendo furor, ¿no? Sí, la verdad que me recuerda a los caramelos estos de Drácula que había, la verdad que muy bien, la verdad. ¿Dónde está Casa Gaby en Montilla? Casa Gaby lo tenemos en un paraje natural. En Google la gente lo puede poner y directamente te lleva en Google Maps, y la verdad que abrimos los fines de semana, aparte de los eventos que tenemos también y demás, pero como el restaurante lo tenemos abierto fines de semana y tenemos carne para degustar, lo que quieras, paella. Eres el cocinero de Casa Gaby. Sí. ¿Cuántos años llevas con Casa Gaby? Con Gaby llevo ya 2 años. ¿Y tu trayectoria? Sí, mi trayectoria viene de Marbella y demás, pero con el tiempo de la pandemia, pues la verdad que conocí a Gaby, que fue lo mejor que me pasó y... ¿Eres de Montilla, Joaquín? Sí, yo soy montillano. He vuelto a mi raíz. Experimentando, por sí, supuesto. Sí, por supuesto, y escuchando sobre todo a la gente lo que le gusta, que es lo que hay que hacer, y que cada vez la gente sabe lo que está comiendo y sepa lo que está comiendo. Que muchas veces la gente quiere saber eso. Y comida saludable, sobre todo. Unas patatas bravas no las tiene que freír, se pueden hacer asar. Claro, y ahí tenéis un horno maravilloso. Por supuesto, por supuesto. Para repetir el año que viene la feria. Sí, por supuesto, por supuesto. La gente se está volcando y le está gustando bastante. Pues muchas gracias, Joaquín. A ustedes.